Gente, como hace que estamos sorteando esta polera de ASRock, bastante chévere. Mire, Phantom Gaming. Oh, está bueno el material, ¿ah? Está bueno. Miren, tienen una polera que te da más FPS al momento de jugar. También tiene ahí su capucha. Tiene su capuchita, mira. Para la lluvia. Phantom Gaming. Una polera gamer. Oye, bastante buena. Mira, acá dice ASRock, está bastante buena. Ya saben, gente, los pasos lo van a encontrar en el Instagram. Así que, ya saben, seguirnos a nosotros para que puedan participar, sí, y ahí les voy a dejar todos los pasos a seguir. Bien. Chévere, gente. ¿Qué le has hecho a ese muchacho? Sí. Le gusta pela, es la mariposa. Es una mariposa. Ese hombre que está ahí. Una mariposita es. Una mariposita. Hola, amigos, eso es un nuevo video por el canal, gente. El día de hoy estamos acá en Mastec. Ya saben, ya hemos hecho videos acá anteriormente, nos está esperando Eric porque tiene una cotización económica para ustedes, una cotización para el pueblo, para ti, ya tú sabes, hermano, así que ahí donde no llega la señal, ahí, para esa gente, hermano. ¿Cómo estás? Para el ser. ¿Cómo estás, Eric, hermano? Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos acá una cotización bastante económica para la gente que probablemente ahorita no quiere gastar mucho, no tiene mucho presupuesto, no quiere gastar mucho, quiere algo simple, que pueda jugar alguno que otro juego, ¿no? Y hacer sus vainas y crear su OnlyFans. Tenemos la configuración perfecta para todos tus seguidores, para todos tus clientes, para todos tus suscriptores. Entonces, amigo Miguel, vamos a decir cuáles las características de esta computadora y vamos a mencionarlo parte en parte, ¿no? Se trata de un procesador Ryzen 3, el modelo 4350G. Este procesador, recuerden que vienen hoy en, solamente acá estamos prestando una cajita para que puedan tener una idea, es una Ryzen 3, el modelo 4350G. Hablando de este procesador, recuerden que es un APU, esto significa que tiene gráficos integrados. Esto quiere decir que no vas a necesitar una tarjeta de video para poder usar tu PC gamer y jugar diversos juegos. Cuenta con 4 núcleos y 8 hilos y funciona a 3.8 GHz por default. Adicional a esto, usa la arquitectura Zen 2 con socket AM4. Entonces recuerden que es muy importante contar con 16 GB de RAM en dual channel para poder tener mayor rendimiento, logrando así jugar diversos juegos como Fortnite, CSGO, Valorant, LOL a más de 100 FPS. Sin duda, una muy buena opción para un presupuesto bajo. Que va conformado con esta placa en MSI, el modelo A520. Esta placa cuenta con 2 bancos de memoria RAM y el bus que soporta es hasta 4200. Pero en este caso le vamos a colocar 2 memorias RAM en la marca Acer. Como ustedes pueden ver acá, y estas memorias también tienen su disipador de calor. En este caso, como le digo aquí a mi amigo Miguel, estamos colocando 2 memorias así para hacer un dual channel y así poder aprovechar todo el video gráfico que tiene el procesador, ¿no? Ya, ya tenemos los componentes. Acá también lo vamos a colocar un disco sólido en la marca Western Digital Green, ¿no? Como ustedes pueden ver, la capacidad es de 240 GB y con esto pues nuestra computadora va a ser mucho más rápido que los antiguos discos duros, ¿no? Entonces, bien, amigos, este es el disco duro que le vamos a colocar a esta configuración. Eric, está muy buena la configuración, me gusta bastante porque es una configuración bastante económica para las personas que no quieran gastar mucho por el momento y quieran un rendimiento bastante aceptable, ¿cierto? Claro. Eric, una consulta. Sí. Me parece que ya lo habías mencionado antes, pero acá le estamos colocando memoria RAM a 2666, ¿cierto? Así es. Pero esta configuración aguantaría una memoria de mayor frecuencia. Así es, amigos, así como ya les había mencionado sobre la placa, recuerden que esta placa soporta hasta bus de 4200. Entonces, si en este caso le estamos colocando memoria RAM que tienen frecuencia de 266, es para economizar un poco, pero recuerden que si quieren poner una memoria con frecuencia de bus de 3200 o 3600, también lo van a poder colocar. Esa es una buena opción, pues, ¿no? Ya sea, en este caso, como dice Eric, le estamos colocando estas memorias para poder reducir un poco el presupuesto. Pero si ustedes gustan, podrían colocarle una 3200. Eric, otra consulta para la gente que quiere saber. Esta plaquita, ¿qué pasa si la gente no quiere este procesador Ryzen 3, pero quiere un Ryzen 5? Claro. ¿Hasta qué procesador se le podría colocar con esta plaquita? Claro, es una muy buena pregunta, amigo Magel. Mira, les digo que esta placa está como para una Ryzen 3. También se le puede colocar hasta Ryzen 7, pero recuerden que las placas también tienen una importancia en nuestra configuración de nuestra computadora.
Entonces, si nosotros vamos a colocar una Ryzen 5 o una Ryzen 7, lo más recomendable sería que también podamos cambiar de placa. Puede ser una B450 o una B550. Se lo puede colocar una Ryzen 5, puede ser la 4650G o la 5600G. Eric, ¿y esta configuración a quién se la recomiendas? Bien, bien amigo Magel, esta configuración la recomendamos para todos aquellos usuarios o clientes que quieran comprar una máquina económica y que los pueda trabajar realmente con videojuegos o también con programas como Photoshop, Illustrator y otros programas más. Recuerden que en el video integrado de este procesador van a poder jugar juegos como Fortnite, Free Fire, CSGO, Dota 2 y muchos juegos más, pero obviamente a una calidad intermedia. Exacto. Y ahorita ya tenemos la cereza del pastel, que viene siendo el precio, pues, ¿no? La gente quiere saber el precio. ¿Cuánto estaría costando esta computadora para toda la gente, para la gente del canal? Ya sabes, Eric, con un buen descuento. Claro, por supuesto que acá en Mastec sí hay descuento, amigos. Entonces, esta computadora está costándonos en 1.700 nuevos soles. Pero si vienen de parte de nuestro amigo Magel, le vamos a dejar en 1.660 nuevos soles. Ah, 1.660 soles con descuento, ¿no? 40 soles de descuento, está bien. Tienes la plataforma ahí para que la gente pueda verla y pueda tomarle foto, claro, pueda hacerle un screenshot y diga, oye, vengo por esta cotización, quiero comprarla ya. Así es, acá está, amigos, la plataforma, ahí está, como ustedes pueden ver, ahí está, 1.669 soles, solamente para los amigos de parte de Magelman. Gente, recuerden que esta cotización es por tiempo limitado, porque se acaban. No hay mucho stock de este procesador, de esta configuración por el momento, así que por eso es una configuración que tiene tiempo limitado, así que aprovechen para que vengan a comprarla, ya saben que estamos en Mastec, gente. Eric, otra consulta, así como para la gente esté un poquito actualizado. Claro que sí. ¿Cómo va el tema de las tarjetas gráficas ahorita? ¿Las estás vendiendo solas? Mira, acá en Mastec el tema de tarjetas gráficas en realidad... algunas tarjetas de video se están vendiendo sola, algunas sí con máquina, pero sí tenemos stock de muchos modelos de tarjeta de video. Claro, imagino que es dependiendo de stock y todo eso, pues, ¿no? Sí, eso importa mucho. Si hay stock, se vende sola. Si hay poco stock, se vende con algunos componentes o máquinas completas. Exacto. Así que, Eric, bueno, ya saben, gente, que estamos en Mastec. Estamos en la tienda, en la galería Centro Lima, ¿cierto? ¿Cuál es la dirección? Así es, amigos. Mastec se encuentra en Avenida Uruguay 191, tienda 605. La galería es Centro Comercial Centro de Lima, al frente de Real Plaza Centro Cívico. Ah, bien. Así que ya saben, gente, vengan, aprovechen. Recuerden que este es un procesador que hemos colocado, el Ryzen 3 4350G. ¿Sí, no? Sí, amigos, el procesador es el Ryzen 3 4350G. Recuerden que en esta ocasión estamos prestando una caja de una Ryzen 5 para poder mostrarles que estamos hablando de un procesador AMD. Claro, recuerden que ese procesador es un OEM, pues, ¿no? Es un OEM, entonces no viene en caja, pero viene con su disipador también, ¿verdad? Así es, amigos, ese procesador viene en OEM y no viene sin caja. Claro. Así que ya saben, gente, estamos en Mastec. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no se vayan a olvidar suscribirse y darle like al video. Y nos vemos, papá. Nos vemos, Eli. Muchísimas gracias. Chao.